Doctor. Hola, Paulino, ¿cómo vas? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi hija? ¿Puedo verlas ya? Claro que sí, excelente. Pero hay una noticia buena y la otra mala. La noticia buena, el bebé está muy bien. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué? La mala, una preocupación. Tu hija tiene síndrome de Down. No puedo entender cómo sucedió esto. Con una buena atención, papá y mamá y el médico van a tener una larga vida. Antes, por lo general, ellos tenían una corta vida, pero ahora no hay de qué preocuparse. Entiendo. Con la ayuda de todos ustedes va a salir la niña adelante. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Hecho, Paulino. Cuídate. Gracias. No te preocupes mucho. Gracias. Nos vemos. Verónica, el doctor me dijo que nuestra hija tiene síndrome de Down y que tal vez ella no vaya a vivir muchos años. Lo sé, Paulino. Pero ella está aquí con nosotros. Debemos permanecer juntos para amarla y cuidarla. No puedo entender por qué nos pasa esto. ¿Qué hicimos nosotros mal? No hicimos nada mal. Estas cosas pasan y nosotros debemos ser fuertes. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo llegar a ser el padre que ella necesita. Paulino, ella te necesita más que nunca. Juntos vamos a ser fuertes por ella, valientes para cuidarla. Tengo tanto miedo, Verónica. Yo también tengo miedo, Paulino. Tranquilízate. Hemos hablado de esto ya varias veces. Esto es tu culpa, Verónica. No te alimentaste bien durante el embarazo. Tal vez fui yo quien te causó tanto estrés. No entiendo qué llegaste a hacer mal. Paulino, basta. No podemos estar buscando culpables. Renata es nuestra hija y debemos amarla como es. No puedo aceptarlo, Verónica. Todo esto nos supera. Cálmate. Vamos a salir adelante juntos. Ella nos necesita, te necesita a ti, Paulino, por favor. No puedo con todo esto. Tengo que pensar las cosas, esto no debía ser así. Me voy. Les hablaré en cuanto se me ocurra algo. Mamá, mi niña rusa. Muy bien, mi amor. Felicitaciones. Esta ya la sabes, está desfandada. Y yo también te voy a comprar esta blusa. ¡Ay, qué bien! Mira tú. Esta cuesta $10. Está bien. Te la empaco. Esta y esta también hay que empacar, ¿verdad? Sí, bien, porque la pones. Ya, listo. Muchísimas gracias. Por nada. Chao, hasta un gusto. Luego, chao. ¿Sí viste? Ya vendimos dos blusas. Sí, dos blusas. Papi, ¿es tú? Sí, mija, él es tu papá. Ay, ese es mi papi. Perdóname. La culpa me ha carcomido todos estos años. Pero ahora yo quiero estar pendiente de ti. Papi, te quiero mucho. Y te amo mucho. Y dijo a mi papi. Descanos. Gracias. Mm.
gracias. Gracias, mamá. Que no estuve aquí para ti. Ahora tengo otra familia, pero siempre, siempre voy a estar aquí para ti. Y ahora en adelante tú siempre vas a ser mi hija. Perdón. No, 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 no. Renata, ven. Te amo tanto, mija. Naciste para ser una persona maravillosa. Sí, mi querida, te amo, mamá. Yo te amo muchísimo más. Siempre vamos a estar juntas, Renata. Siempre. Vamos a jugar, ¿quieres? Sí. Vamos. Te persigo. Te gano. Ya voy. Ahí voy. Toca a mí. Espérame. Sube por aquí. Por aquí. Sí, por ahí. Ya, por ahí. Ay, yo no me voy. Yo estoy igual que tú.